La Palabra Diaria, miércoles 1 de febrero de 2023. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Buscad la paz con todos y la sanificación, sin que la cual nadie verá el Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Mostrar el camino. ¿Cuánta gente se admira de nuestro cambio de vida, de nuestra alegría, de una manera diferente de ser y de pensar, y sin embargo permanecen en su falta de fe? Esto, lejos de desanimarnos, debe alentarnos, pues es y será finalmente el Espíritu Santo quien hará la obra. A pesar de la incredulidad de la gente, Jesús continuaba con su misión.